Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Fuerza Armada ubica escopeta durante patrullaje en Tecoluca. Elementos de la Fuerza Armada del Salvador Fáez encontraron un arma de fuego mientras realizaban un patrullaje en el departamento de San Vicente. De acuerdo con el reporte de la Fáez, el hallazgo sucedió en la comunidad El Socorro, Tecoluca, en momento que los efectivos se desplazaban en la zona en busca de delincuentes. El arma, localizada en calidad de abandono, corresponde a una escopeta calibre 12 milímetros, la cual será investigada para determinar si ha sido utilizada en algún hecho delictivo. Asimismo, la Fuerza Armada indicó que ya fue entregada a la Policía Nacional Civil para que practiquen pruebas balísticas y determinar su procedencia. Esto es bien peligroso, que los pandilleros anden estas grandes escopetas. Pueden dispararle a algún soldado o policía y herirlo de muerte. Es por eso que estos pandilleros son buscados en cerros, montes y cantones del Salvador, porque solo piensan hacer el mal y aterrorizar a las personas. Con estas escopetas obligan a las personas a que les paguen extorsión. Le quitan la vida a los vigilantes para robárselas estos desgraciados. Los pandilleros ya no van a mandar más aquí en El Salvador. Los andan buscando por todo el país. No les queda de otra que esconderse del régimen de excepción a estos psicópatas. Con esas escopetas no pueden hacer nada en contra de los policías y soldados. Voy a seguir con la próxima noticia, amigos y amigas. A el gorilón pandillero que reclutaba jóvenes para la MC-13. El pandillero podría enfrentar hasta 25 años de cárcel. La Policía Nacional Civil capturó la tarde de este martes a José Luis Sánchez, alias el gorilón, un homeboy de la MC-13, quien enfrentará la justicia por agrupaciones ilícitas. De acuerdo con el reporte de las autoridades, este pandillero tiene antecedentes por homicidio, delito que cometió para ascender dentro de la pandilla. Además, es acusado de reclutar jóvenes para delinquir con la pandilla. Las autoridades detallaron que fue capturado en la residencial Villa Panamericana San Miguel. Estos viejones veteranos son los que le dan paja a los jóvenes para meterlos a pandillas. Para que las pandillas dejen de existir, tienen que capturar a todos estos veteranos. Estos viejos panzones se alimentan del pisto que le quitan a la gente trabajadora. El presidente Nayib Bukele ya no va a dejar que estos criminales se aprovechen de la gente humilde del Salvador. Se les acabó la vida buena, están bien panzones y ni siquiera trabajan. Hasta los tatuajes se han hecho con el dinero de las extorsiones y mantienen a sus familias. Este es un sujeto quiere poner cara de inocente llorón, pero no puede. Con esos tatuajes es más que suficiente para hundirlo en la cárcel. 2 décadas en la cárcel no le hacen nada de daño a estos veteranos. Lo más seguro es que a todos los pandilleros que están en el seco les van a buscar más delitos. Al final les terminan dando más de 100 años en la cárcel por todo lo que hicieron en nuestro país. Después de que lo acusen de agrupaciones ilícitas, lo van a acusar de extorsión. Voy a seguir con la próxima noticia, amigos y amigas. Pandillero de la MS fue capturado minutos después de quedar en libertad. Autoridades no permitirán que vuelva a las calles a dañar a los salvadoreños. Este día, a las afueras de un centro penal, la Policía Nacional Civil logró capturar a un
un peligroso pandillero, quien este día iba a quedar en libertad, pero por pertenecer a grupos terroristas fue capturado nuevamente. Se trata del pandillero Juan Acevedo, quien fue un peligroso homicida de la MC-13. Se trata del pandillero Juan Acevedo, quien fue un peligroso homicida de la MC-13. Las autoridades no permitirán que vuelva a hacer daño. Ahora enfrentará un nuevo proceso por el delito de agrupaciones ilícitas, el cual le esperan al menos 20 años más en prisión. Pandilleros homicidas extorsionistas no volverán a dañar a la población salvadoreña. Esto lo toma bien en serio el presidente Nayib Bukele. No quiere dejar salir de prisión a estos terroristas. Cuando estos criminales están a punto de salir de la cárcel, los acusan de agrupaciones ilícitas. El presidente de El Salvador no quiere que salgan a las calles a seguir matando salvadoreños. En otros países son aceptados los pandilleros, pero aquí en El Salvador los capturan. Los pandilleros están esparcidos por todo nuestro país, El Salvador. Día y noche siguen las capturas de estos criminales aquí en El Salvador. En otros países siguen criticando el buen trabajo del presidente Nayib Bukele, porque son unos ignorantes y no saben cómo la gente sufría en este país. Voy a seguir con otra noticia, amigos y amigas. Ex militar se encargaba de entrenar a pandilleros para que utilizaran armas. Ahora ha sido condenado a 184 años tras las rejas. La Fiscalía General informó que con suficientes pruebas lograron condenar a un ex militar, quien desde 2016 se encontraba tras las rejas por estar vinculado a grupos terroristas. Se trata del ex militar Tito Ramírez Torres. Según pruebas de las autoridades, este sujeto se encargaba de dar entrenamiento a pandilleros para que aprendieran a utilizar todo tipo de armas. Era integrante de la pandilla MC-13 de Zaragoza. Se encontró vinculado a 15 asesinatos, entre ellos el de un agente policial. Ahora, 8 años después, fue condenado a 184 años tras las rejas. Claro está que nunca más en la vida volverá a hacer daño a los salvadoreños. Algunos de estos ex militares les han dado entrenamiento militar a los pandilleros. Con este entrenamiento, los pandilleros le han quitado la vida a muchas personas. Es por eso que este militar se merece 200 años en la cárcel, para que pague por todos sus crímenes y que lo acusen de agrupaciones ilícitas también. En este gobierno están capturando hasta los colaboradores de estas estructuras criminales, como este ex militar que no se esperaba que le dieran tantos años en la cárcel. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por ver mi video, amigos y amigas.